Hola, buenas tardes. Nos encontramos desde la sede del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Nos encontramos aquí con el titular Salvador Guerrero Chiprés. Nos encontramos también con el compañero de Diario Basta, reportero de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, Juan Hernández, y su servidor Fermín Sánchez, aquí para platicar algunos temas que nos interesan, como es la seguridad en la Ciudad de México. Preséntese, por favor. Bueno, soy el doctor Salvador Guerrero Chiprés, soy presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Me da mucho gusto estar con Fermín y con Juan. Y sí, sí hay que decir que el Consejo Ciudadano es contribuyente desde lo ciudadano a la recuperación de la seguridad y la promoción de la justicia en la capital nacional. Solo quiero dar un dato de entrada, que en estos años de esta administración se ha reducido en 46% el número de incidentes delictivos en la capital nacional. Creemos que es una buena noticia. Y recientemente el Consejo Ciudadano, Juan y Efraín, les comento, presentó un reporte sobre el tema de secuestro apenas la semana pasada, y nos indica que entre enero y la fecha, comparando contra enero y esta fecha equivalente del 2019, se redujo en 88% el número de incidentes de secuestro en la capital nacional. Entonces, yo creo que son elementos de los cuales hay que hablar. Qué bueno que el diario que ustedes representan está preocupado, los hemos seguido, nos da mucho gusto que estén aquí en la terraza del Consejo. Bueno, pues estos datos que da usted son muy interesantes, ¿no? 88% menos, que es un dato muy interesante y es un número que nos interesa a todos los ciudadanos, porque pues la mayoría hemos vivido violencia y falta de seguridad en esta Ciudad de México, ¿no? Pero a mí me gustaría iniciar con una pregunta sobre este detalle que usted acaba de tocar ahorita, es sobre si han bajado los números, pero todavía hay puntos rojos, ¿no? Aquí en la zona, ¿cuáles serían los puntos rojos que todavía faltan de atender un poco más? Bueno, me parece que está abierta ahí la discusión y la situación, y lo han dicho las propias autoridades. La Fiscal General de Justicia apenas la semana pasada lo planteó. Hay un tema de violación y de feminicidio que está atendiendo la autoridad, que es necesario que se profundice precisamente esa atención, está ocurriendo. Y también hay pequeños repuntes en algunos delitos patrimoniales, por ejemplo, robo a transeúnte, robo de casa-habitación, robo de vehículo, robo de negocio. Son algunos de esos delitos que han bajado muy notablemente en estos 2 años y medio en esta administración, y de pronto tienen unos pequeños repuntes en las últimas semanas. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Pero del otro lado hay que decir algo muy importante, Juan y Efraín, y es que en todas las alcaldías, sin excepción, gobierne quien gobierne, ha habido una disminución de la incidencia delictiva. Y por supuesto, un solo secuestro que ocurra, un solo robo a casa de habitación es motivo de preocuparnos y es motivo de reivindicar nuestro derecho para que la justicia haga su trabajo, tanto en lo que se refiere a la prevención policial como a la impartición de justicia. Sin embargo, hay que reconocer también que es obligación del Consejo cuando hay un avance y plantear cuando hace falta algo, como lo estamos haciendo el día de hoy gracias a ustedes. Ahora, ahorita que menciona mi compañero Fermín, referente a estos puntos rojos, pero bueno, yo me quiero enfocar a la sede que abrieron ustedes ahí en Escaposalco, y voy a hacer esta referencia pues de punto rojo porque usted mencionaba en su discurso la alcaldía Gustavo Madero, que está precisamente esta nueva sede que ustedes están mencionando recibe denuncias o el apoyo de la gente que viene a solicitar su apoyo. ¿Nos puede explicar un poquito cómo está constituida esta sede, su labor? Y bueno, yo sí me quiero referir a la Gustavo Madero porque realmente ahí todavía se siguen manejando altos niveles de violencia hacia la mujer, robo, narcomenudeo. O sea, realmente es una situación que le preocupa a muchos compañeros, a muchos compañeros que cubren allá, pero sobre todo a la ciudadanía en general. Bueno, en principio hay que decir que la sede se encuentra a espaldas de una de las dos catedrales más antiguas de la Nueva España en ese momento, que es la Catedral de Azcapotzalco, que se construyó en el siglo XVI. Está exactamente atrás de la catedral, a una calle y media de donde está la sede de Azcapotzalco, la alcaldía como autoridad administrativa. ¿Qué es lo que notamos en el norte de la ciudad, que es Gustavo Amadero y Azcapotzalco? Que efectivamente sí hay algunas vulnerabilidades que hay que atender, y por eso estamos en colaboración con la alcaldía y lo vamos a hacer también con el alcalde reelecto de Gustavo Amadero, el doctor Francisco Chigil. Estamos en pláticas con él
para profundizar las estrategias ciudadanas y de autoridades para enfrentar la incidencia delictiva en el norte de la ciudad. Entonces, una parte de la estrategia es la apertura de la sede que aterriza nuestra estrategia de auxilio y de atención ciudadano y de coordinación con las autoridades. Y otra parte es, por supuesto, los reportes que generamos cada mes que permiten sugerir algunos planteamientos de política pública de seguridad para las autoridades de manera local. Entonces, Gustavo Amadero y Azcapotzalco, en cierta forma, comparten algunos temas de incidencias delictivas. Sí está el robo a casa habitación, también está el robo de vehículo con violencia. Hay que decir que en el norte de la Ciudad de México, por alguna razón, el número de personas que tiene seguro es menor que en el promedio del resto de la ciudad. Podemos decir que ahí alrededor del 75-80% de los dueños de los vehículos tiene seguro, cuando ese promedio podría estar en 90-95% respecto del resto de la ciudad. Entonces, robo de vehículo con violencia, robo a casa-habitación, robo a transeúnte, son algunos de los delitos que están presentes. Por otra parte, el Consejo Ciudadano ha advertido reportes del norte de la Ciudad de México que tienen que ver con el tema de trata de personas. Dado que el Consejo Ciudadano gestiona la línea nacional que combate la trata de personas, recibiendo reportes sobre ese delito, vamos a enfatizar ahí nuestro trabajo. También en el asunto de niñas, mujeres y adultas mayores que sufren violencia, sea familiar o sea directamente de lo que se llama violencia de género en alguna de sus seis formas. Básicamente violencia física, violencia sexual, violencia patrimonial o violencia económica. Entonces, la importancia de ubicarnos en el norte de la ciudad con esas sedes que nos va a permitir coordinación directa con Gustavo Amadero, donde muchas veces no se abren las carpetas de investigación, Juan, que es lo que decías tú, que estuviste ese día con la jefa de gobierno ahí acompañándonos, y muchas gracias, en la sede de Azcapotzalco. Entonces, algunas de las carpetas de sucesos que se suscitan en Gustavo Amadero se presentan, se registran en Azcapotzalco. Por eso vemos ahí una gran oportunidad de trabajo coordinado con las autoridades y con la ciudadanía en el norte de la capital nacional. Bueno, hablando de esto de la trata de personas, ¿qué alcaldías son las más peligrosas para las mujeres? Es una muy buena pregunta. Ahí habría que ver los datos que tenemos de cada una de ellas y de las 18 municipios. Nosotros tenemos una visión, digamos, de colindancia, una visión metropolitana de la seguridad. Nosotros queremos que en la medida en que atendamos todo el Valle de México, en coordinación con los organismos empresariales del Estado de México, de las 9 organizaciones que operan allá, de las otras instituciones, fiscalías que están atendiendo el tema de trata de personas o de violencia familiar, vamos a ir disminuyendo ese delito. Tenemos diálogo con la Secretaría de las Mujeres del Estado de México, con la Secretaría de las Mujeres Locales, así como la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales de ambas entidades. Entonces, hay que decir que en algunas zonas limítrofes, en las respectivas entidades, percibimos nosotros que hay un poco más de riesgo. No quiere decir que sea algo cualitativamente distinto de lo que ocurre en otras zonas limítrofes entre entidades, pero ahí se registra. Estamos hablando de la zona oriente de la ciudad, de la zona sur de la ciudad, de la zona norte de la ciudad. Ahí es donde hay un poco más de números que nos indican que hay una gran oportunidad de intervención ciudadana y de autoridades para enfrentar el tema de violencias de carácter doméstico, de género. Y les doy un dato. El Consejo Ciudadano encontró en mayo del 2020 que en esa zona se cuadruplicaban los reportes de violencia y llegaron a multiplicarse por 10 en diciembre y enero de este año. Y es precisamente porque hay este elemento que ya la literatura lo ha descrito, que es el confinamiento familiar, sí, que radicaliza la violencia familiar, sí, claro, más el asunto del desempleo, más el gran estrés que había en los hogares. Ahora, eso no ocurre solo ahí y no solo ocurre en esta entidad, ocurre en todo el mundo, porque la literatura que describe esa relación negativa entre el confinamiento familiar y la violencia de género está hecha por autoras inglesas, porque ahí es donde empezaron a reportar que había una correlación negativa entre ambos aspectos. Y hablando de esto, ¿cómo se deberían de abordar este tema de la violencia contra la mujer en este momento de encierro? Como bien lo dice usted, ¿cómo se debería de abordar para tratar de ayudar tanto a la mujer, tanto a los niños, que a veces son los más afectados también por estar en el encierro, el desempleo, que también, pues lastimosamente también ha pegado a mucha gente, ¿no?
Bueno, ahí tomas como pregunta lo que sería la introducción de un tema fundamental. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La autoridad tiene que fortalecer la política pública de género, lo que ha venido haciendo la doctora Claudia Sheinbaum, y hay que reconocerlo, con la Secretaría de las Mujeres, con la Fiscalía General de Justicia, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Nosotros, como instrumento de coordinación y también en colaboración con la autoridad, nos articulamos con una veintena de organismos de la sociedad civil que tocan este tema, también con autoridades locales y federales, por ejemplo, el DIF local, el DIF nacional, la CIVISO, el Instituto del Envejecimiento Digno, entre otras instancias. Entonces, hay que promover el valor que implica el empoderamiento de la mujer para desmantelar su vulnerabilidad psicológica y jurídica cuando ha sido víctima. Y cuando puede prevenirlo, nosotros queremos contribuir. Por eso, muchísimas gracias a ustedes que están el día de hoy con nosotros. Queremos promover en la audiencia más popular, que es la más vulnerable de todo el país, una noción de prevención, también de cultura jurídica y de que el acceso a derechos está disponible en la capital nacional de tal manera que podamos reivindicar en acompañamiento nosotros de ellas ante el Ministerio Público cualquier derecho que ellos quieran plantear ante la autoridad. Ahora, ahorita para nuestro auditorio aquí de discusión, para que nadie sepa todavía, o que bueno, no sepan, ¿qué es el Consejo Ciudadano? Estamos hablando de que se abren sedes, hablábamos de las bambalinas, de la serie, la primera serie que abren, que es en Iztapalapa, bueno, recórgeme por favor, sí. En Iztapalapa, de esta que abren aquí en Azcapotzalco, y que van a abrir una próximamente, creo que va a ser ahí la Benito Juárez, ¿verdad? En Benito Juárez, en la esquina de Guató y Tintoretto, vamos a abrir el viernes una nueva sede. ¿Y qué es el Consejo? El Consejo surge después de una movilización inmensa que hubo en el año 2004, donde participamos todos vestidos de blanco, más de 300.000 personas, por el tema de la inseguridad. Después de una reacción no necesariamente positiva, hubo un replanteamiento de parte de la autoridad en ese momento, de las comunidades empresariales, de activistas, de periodistas, y generaron la idea del Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano existe formalmente en la ley desde el 2007 y desde el 2019 está en la Ley de Seguridad Ciudadana como un organismo de consulta. Este consejo está encabezado por 25 integrantes, la mitad de ellas mujeres, la mitad varones, y está apoyado en un staff de 260 personas, que son 111 psicólogas y psicólogos, y el resto somos abogadas y abogados que desahogamos las tareas del consejo. Se mantiene básicamente en una relación directa con el servicio a través del call center. Es un centro de atención que funciona gratuitamente 24/7 y que permite canalizar la ayuda psicológica como contención emocional para temas de ansiedad o depresión profunda, y también permite ofrecer guía jurídica a cualquier hora del día, cualquier día del año. De tal manera que es en resumen, una mesa de articulación, es una mesa de participación ciudadana, es una mesa de colaboración con empresarios, con las autoridades, con organismos de la sociedad civil, y promueve valores de carácter cívico, seguridad, justicia, orden, fortalecimiento del Estado de Derecho, la agenda de género, la agenda de la diversidad sexual, por supuesto, así como la protección también al maltrato animal. Y sin duda, una parte muy importante es que gestionamos la Línea Nacional contra la Trata de Personas y también la Línea Plateada, que atiende a adultos y adultas mayores. Y el principal número es el 55-55-33-55-33, no es el único, pero es el principal, y se apoya en la utilización del WhatsApp. Entonces, con el WhatsApp nosotros tenemos prácticamente un tercio de los reportes ciudadanos. Eso es el Consejo Ciudadano. Logros. Hablábamos temas como, por ejemplo, lo que era la prevención del suicidio, que lo tocamos hace poco. Hablábamos de las denuncias que ustedes, las orientaciones que han dado otros. Voy a platicarnos un poquito más los avances que ustedes han tenido precisamente para coadyuvar, por ejemplo, con el gobierno de la doctora Sheinbaum. Bueno, por ejemplo, teníamos 11.500 llamadas en diciembre del 2018, actualmente tenemos como 23.000 llamadas. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que haya más incidentes, sino que hay una capacidad, disposición y confianza mayor de la población para reportar lo que ocurre. ¿Por qué es importante?
En muchos de los delitos patrimoniales la cifra negra es enorme, puede llegar hasta 99%, como es el caso de trata. Conocemos uno de cada 100 incidentes de trata a nivel hemisférico. Con los reportes empezamos a conocer una porción mayor de aquello que es desconocido. Entonces, esto que hace el Consejo permite disminuir el desconocimiento que tenemos sobre incidencia delictiva. Entonces, aumentó el número de reportes prácticamente al doble. Por ejemplo, en el tema de trata de personas, solamente el Consejo Ciudadano colabora a nivel nacional con el 8.5% de todas las carpetas de investigación que se abren sobre trata de personas. En el caso de violencia de género y violencia familiar, fuimos los primeros en identificar con datos duros qué es lo que estaba pasando con la violencia familiar de género, que, insisto, llegó a multiplicarse por 10 el número de reportes, no la cantidad de violencia. Lo que pasa es que hay mayor disponibilidad, mayor relación, mayor cultura cívica, a lo que han contribuido también las movilizaciones, la disposición de mujeres, como en el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, que está abierta a un diálogo con todas las organizaciones, y también las organizaciones empresariales y otras organizaciones que han contribuido con la cultura de la denuncia. La importancia aquí de lo que decíamos, que este programa es más que nada para llamar a la gente a que denuncie, a que también sepa que no están solos, que aquí en el Consejo Ciudadano les pueden ayudar, les pueden dar un acompañamiento, que no se callen, porque pues cuando nos callamos que nos pasa algo, nos hacen algo, pues también estamos contribuyendo a que siga pasando y no dejen de pasar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la importancia del Consejo Ciudadano, pues hacemos el llamado para que confíen en el Consejo Ciudadano. Nosotros nos hacían un tour ese rato, todos están muy dispuestos, aquí todos trabajando. Entonces, pues bueno, otra de las preguntas que traemos aquí es, en estos 3 años de gobierno, ¿cuáles son los avances que usted ha visto que se han dado en parte de justicia y de seguridad, ¿no? Bueno, yo conozco el tema de hace muchos años, como probablemente algunos de ustedes. Hace 35 años no había la coordinación que hoy existe entre el encargado, la encargada en este caso de la Fiscalía General de Justicia, y el encargado de la Policía, en este caso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eso es una primera novedad, esa articulación, ese trabajo colaborativo con respeto a cada una de sus facultades y competencias es una novedad. Número dos, es la primera vez que se agrega como un valor a la actividad, a la política pública de seguridad, el hecho de que el mismo equipo que está en la Ciudad de México es el mismo equipo que está a nivel nacional. Eso es una novedad, están de acuerdo, que no existía, pues, cuando menos desde los años 80, ¿no? Entonces, eso es otro elemento. Tercero, hay un equipo muy sólido de investigación policial, tanto en la Secretaría de Seguridad Ciudadana como en la Fiscalía General de Justicia. Y lo digo porque yo trabajé en algún momento en la Comisión Nacional de Seguridad y también en la Secretaría de Seguridad Pública, y les puedo asegurar que el tipo de personas que están ahora ahí básicamente son personas de excelencia en términos profesionales y en términos éticos. Ese es otro elemento. Cuarto, hay una jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, que tiene la determinación política de realizar las acciones que haya que hacer para disminuir la violencia. ¿Eso qué concretamente significa? Pues nada más y nada menos que la detención de más de 90 generadores de violencia de alta peligrosidad que fueron remitidos al sistema penitenciario. Y eso no se puede hacer sin determinación política que utiliza la inteligencia policial, la colaboración con la Federación y la colaboración entre instancias. Yo creo que esas son novedades que hay que poner como causas de la disminución. Hay algunos que tienen la tentación de decir, no, pero es que por la pandemia disminuyó el delito. No es así. Volteen ustedes a ver Guanajuato, Michoacán, Jalisco y otras entidades, y no por la pandemia disminuyó el delito. Entonces hubo otros elementos, y creo yo que son estos, y esos son los que yo mencionaría, Fermín. Bueno, hablando precisamente, bueno, hace unos años, el presidente tocaba un tema que es la pacificación del país. Entonces, aquí cómo podríamos hablar, o cuál sería la fórmula para pacificar, para dar este paso de pacificación, pero bueno, yo lo queremos localizar un poquito más aquí en la Ciudad de México, ¿no? Como viene usted lo acaba de señalar, ha habido una reducción del 45% aproximadamente
en todos los delitos, pero ¿qué se requeriría para que fuera todavía más esta reducción en delitos? Bueno, me das una magnífica oportunidad para mencionar que en la capital se originó el programa Dice al Desarme, Dice a la Paz. Nosotros mismos inauguramos el año pasado, o fue este año inauguramos la escultura Molinito de la Paz que está ahí en Avenida Reforma y el Eje 1 Norte. Ahí ustedes lo pueden ver, se realizó con 4 toneladas de armas que fueron entregadas voluntariamente a los módulos que hay en las iglesias, en algunas iglesias de algunas alcaldías de la Ciudad de México, donde las personas fueron a entregar armas, municiones, escopetas, rifles automáticos y todo tipo de, instrumentos. Rockets. Varios rockets. Yo he visto varios rockets viejitos, más modernos, que han sido entregados ahí. Entonces, la promoción de la cultura de la paz es esencial para continuar avanzando. Yo creo que es una variable fundamental. La otra es profundizar esta labor que creo yo está en la dirección correcta. Y no digo solamente porque lo crea, lo veo en los datos y lo veo en la literatura que existe sobre el tema de seguridad a nivel internacional. Entonces hay que avanzar ahí, hay que continuar, hay que profundizar ese trabajo. Y tercero, también incrementar la participación ciudadana para que la denuncia sea un detonador de datos que le permitan a la autoridad intervenir y operar cuando sea necesario, inclusive de manera anónima. Y eso es muy importante del Consejo Ciudadano. Recibimos esos tipos de reportes anónimos que pueden ser muy útiles para promover seguridad y justicia. Bueno, hablando de esto, ¿cuáles son las principales razones para que exista más violencia e inseguridad en algunas alcaldías que otras? Bien lo decía ya el presidente, la misma jefa de gobierno, lo ha dicho que pues la pobreza, la desigualdad, el desempleo, pero ustedes con sus datos que manejan, ¿cuál es para ustedes, cuál es la verdadera razón que pase esto, no? Bueno, sí está el tema de la desigualdad, por supuesto que está el tema de la desestructuración de las familias. Yo creo que durante los años 70 y 80 se modificó de manera radical el modo de relacionarnos con papás, abuelitos, hijos, esposa, eso se modificó y no ocupó ese espacio un modelo de familia, porque ya no es posible pensar en un modelo y hay que pensar en las familias. Entonces eso ya cambió y hay que comprender eso. Y en tercer lugar, yo diría también que en algunas zonas del país y en algunas zonas de la ciudad donde hay que profundizar el esfuerzo. Por ejemplo, hay unas colindancias entre alcaldías, menciono una solamente, la colindancia entre Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. Esa en particular es especialmente problemática, pero lo que ocurre ahí tiene cientos de años de existir. Entonces requiere un esfuerzo mayúsculo que involucra cultura de paz, desarrollo institucional, por supuesto, recuperación de valores cívicos, y en eso creo ustedes y nosotros estamos. Y algo que voy a usar el nombre del periódico, basta de silencio. Sí. Basta de no darle seguimiento a aquello que es nuestro derecho ante la autoridad. Basta de permitir la impunidad. Así que para nosotros eso es muy importante y hay que continuar en ese trabajo. Pues muchas gracias por habernos invitado, por esta charla. Nosotros tenemos aquí en el programa de discusión, tenemos una pregunta que se llama la pregunta Cantón. Entonces ahora nuestra pregunta Cantón va un poco más relacionada con lo que piensa la gente, ¿no? Lo que la gente, la duda que tiene la gente. Y yo me puse a ver las redes sociales de usted y me di cuenta de algunas dudas. Usted también se da el tiempo de contestarle a algunas personas. Entonces, había alguna cuestión donde decían, ¿qué análisis le dan a las irregularidades que hay en la impartición de justicia, ¿no? Cuando uno va a denunciar, luego, pues, ¿qué no los hacen caso en ahí donde van a denunciar? Que a lo mejor y les hacen su denuncia, pero ya se quedó ahí por mucho tiempo y ya no los vuelven a apelar. O que se les revierte, ¿no? Que a lo mejor y ahora los culpables son ellos. Entonces, a mí me gustaría y al público les gustaría que les respondieran este tipo de cosas. Pues la pregunta Cantón toca ahora sí que el corazón de lo que hace el Consejo, porque acabamos de entrar en un convenio con la Fiscalía General de Justicia, terminando el año pasado, que implica denunciar al Ministerio Público que busca el cohecho o que
desatiende los reclamos de la ciudadanía. Y tenemos más de 900 reportes sobre eso, los entregamos a la Fiscal General de Justicia y se actúa sobre eso. Nosotros estamos a favor también de denunciar a aquellos integrantes del servicio público que no cumplen su trabajo. Y ahí me das oportunidad de mencionar dos cosas. Aquí tenemos dos comisiones ciudadanas, una combate el abuso sexual de la mujer policía y otra combate la corrupción policial, sean policías ministeriales o sean policías de cualquiera de los segmentos preventivos o cualquiera otro que opera en la Ciudad de México. Así que esa pregunta nos permite reivindicar un compromiso que compartimos todos, espero que ustedes también, claro. Y está en el sentido de que siempre hay que reivindicar el derecho ciudadano para decir la verdad. Basta de mentiras, basta de impunidad. Pues muchas gracias también al acompañamiento aquí de Juan Hernández. Y pues bueno, les agradecemos. Pues lamentablemente se acaba el tiempo, les agradecemos mucho que sintonizaran y que bueno, nos vean aquí en el programa de discusión y le agradecemos mucho al doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Muchísimo y pues algo más que quiera agregar, doctor. Sus redes, algo. El 55 55 33 55 33, estamos ahí, teléfono principal. En WhatsApp tenemos un chat de confianza, estamos en Facebook, Consejo Ciudadano MX.org, ahí estamos, y están todos nuestros datos, todos los teléfonos que atendemos 24/7 de manera gratuita para servir a todos ustedes. Pues muchas gracias.